patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. Soy Sonia Robledo y vamos ya con los titulares de las noticias de hoy. Una exfuncionaria de la alcaldía de Cerrito y actual contratista de la gobernación del Valle fue asesinada en este municipio. Las autoridades están tras la pista de los autores de este crimen. Las autoridades avanzan en los operativos que permitan contrarrestar la explotación de minería ilegal en el Pacífico colombiano. Maquinaria avalada de más de 250 millones de pesos fue destruida. Hoy en el comando de la Policía Metropolitana de Cali se rindió homenaje póstumo a los 7 uniformados que murieron emboscados en el Huila. Cada vez son más las quejas de los usuarios por el alto costo de las tarifas de energía en Cali. En más del 30% se les ha incrementado el valor de las facturas. Histórico triunfo de Rigoberto Urán en la etapa 17 de la Vuelta a España. Se convirtió en el cuarto colombiano en lograr una victoria en las grandes del circuito ciclístico. ¡Sí, Corinto, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Victoria! ¡Victoria, victoria! Un nuevo crimen se registró en el Valle del Cauca. Esta vez, una exfuncionaria de la alcaldía del Cerrito y empleada de la gobernación fue asesinada delante de sus pequeños hijos. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando Paula Andrea Cabal llegaba a su hogar en el municipio de Cerrito Valle y fue atacada con arma de fuego frente a sus dos hijos de 7 y 9 años por varios hombres fuertemente armados. La víctima, quien se desempeñó como funcionaria de la alcaldía del municipio entre los años 2012 y 2015, actualmente hacía parte de la Subsecretaría Administrativa y Financiera de la Gobernación Departamental. La consternación está en todos nosotros porque nos cogió de sorpresa y esperamos pues que las autoridades competentes puedan avanzar en la investigación y dar unos resultados positivos a muy corto plazo. Ya desde anoche están aquí en el municipio del Cerrito el mayor de la policía, están los coroneles, está el grupo élite de la fiscalía, el CTI. Tenemos mucha gente aquí trabajando para lograr recoger todas las pruebas que creen ellos que son las necesarias para poder avanzar en esto. Los delincuentes huyeron del lugar de los hechos a bordo de motocicletas y aunque la mujer alcanzó a ser trasladada al hospital local, falleció minutos después por la gravedad de las heridas. Hoy en horas de la tarde en la alcaldía del municipio se realizó un consejo de seguridad con el fin de determinar el plan que se implementará para dar con los responsables de este crimen. El consejo de seguridad extraordinario realizado el día de hoy determinó un pago de recompensa de hasta 23 millones de pesos en conjunto con la gobernación del departamento del Valle. Esperamos que la comunidad que tenga información nos ayude para esclarecer estos hechos y poder reintegrar la paz a nuestro municipio que tanto la necesita. El asesinato de Paula Andrea se suma a la lista de los crímenes perpetrados contra mujeres en el departamento del Valle durante los últimos días. Una banda dedicada a procesar y enviar estupefacientes desde el Cauca hacia Ecuador fue desmantelada por las autoridades. 4 personas fueron capturadas. En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, se logró la judicialización de una estructura delincuencial donde 4 de sus integrantes eran presuntamente los encargados de coordinar el procesamiento, camuflaje, transporte y envío de cargamentos con heroína, morfina y cocaína con destino a Ecuador. Las investigaciones indican que la sustancia estupefaciente era transportada en vehículos acondicionados y en algunos casos utilizaban personas para que mediante la modalidad denominada correos humanos o maletas de doble fondo fueran llevadas la sustancia estupefaciente a las ciudades de Quito y Guayaquil en el Ecuador, donde al parecer era comercializada. Alias Chancla sería el cabecilla financiador de la estructura y encargado de controlar los procesos químicos del estupefaciente. Alias Arcadio es quien adquiría los insumos en Cauca y transportaba el estupefaciente. Alias Toño sería el inversionista en la organización y alias Viejorro encargado de almacenar la heroína y transportarla. Estas personas les fueron imputados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente en concurso con el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico
y sobre estos delitos un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural. Durante las investigaciones se les incautaron, además de heroína, cocaína y morfina, gramos de látex de amapola, dos vehículos e incluso fueron capturados en flagrancia otras 7 personas que participaban como transportadores. Y una operación contra la explotación de minería ilegal se realizó en el Bajo Calima. Maquinaria amarilla fue destruida en esta región por el Ejército Nacional. El Ejército Nacional incautó equipos y herramientas empleadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, realizada presuntamente por el grupo armado residual Jaime Martínez en 3 sectores de la vereda Bajo Calima, en Buenaventura. Todo el material estaría evaluado en más de 250 millones de pesos aproximadamente. Operación que logra impactar este importante sector del departamento, logrando la destrucción de material empleado para esto, como son dragas, 7 dragas, 12 motobombas y elementos que utilizaban para la extracción ilícita de yacimientos mineros. En este caso, se extraía más de 300 gramos de oro mensuales aproximadamente, por un costo aproximado de 737 millones de pesos. Esto auspiciado y patrocinado por el gador Jaime Martínez. La afectación ambiental generada por esta estructura residual comprende 3 hectáreas de capa vegetal, deforestación de 1.800 árboles, remoción de 18.000 metros cúbicos de suelo y contaminación de las fuentes hídricas, daños que, de acuerdo a expertos ambientales, tardarán en recuperarse de 20 a 30 años. En todo el país continúan los homenajes póstumos para los uniformados de la policía que perdieron la vida en una emboscada en zona rural del departamento del Huila. En Cali se sumaron al reconocimiento de su labor. Tras el hecho violento que enlutó al país por el atentado que dejó a 7 miembros de la policía muertos en el corregimiento de San Luis, en el departamento del Huila, la Policía Metropolitana de Cali realizó un emotivo homenaje con una eucaristía donde se les reconoció su valor y vocación de servicio por servir a la patria. La Policía Nacional asegura que no dejará de proteger los derechos de los ciudadanos y de velar por la seguridad y la convivencia, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa la institución, donde están siendo blanco de ataques por parte de grupos criminales. Los intendentes Wilson Jair Cuellas Lozada, Luis Alberto Sabi Gutiérrez, los patrulleros Duvernay Carreño Rodríguez, John Freddy Bautista Vargas y los auxiliares Santiago Gómez Endes, Cristian Ricardo Cubillos Borbón y Arles Mauricio Pascuas serán recordados por su ardua labor en la institución. Otro de los rubros que afecta por estos días el bolsillo de los ciudadanos está representado en las tarifas de energía. El valor de la factura ha subido en el último año cerca del 30%. En el mes de agosto del 2021, una familia caleña podía pagar por el servicio de electricidad 100.000 pesos. Sin embargo, hoy cancela cerca de 136.000 pesos. ¿A qué se debe este incremento? Aquí se lo explicamos. El valor actual del servicio de electricidad, que tiene sorprendidos a todos los caleños, se presenta por la alta variación en los precios de la energía. Tan solo el mes pasado se incrementaron 3,14% en Cali y en el último año el alza llegó al 35,8%. Para lograr comprender esta situación, primero se deben conocer los componentes de la estructura de la fórmula con la que se fija la tarifa de la energía. Estos son generación, transmisión, distribución y comercialización. En cuanto a la generación, la fórmula tiene incluida el índice de precios al productor, el cual se proyectó en un 5% por el orden de la inflación. Sin embargo, lo que poco se ha tenido en cuenta es que este índice tuvo un incremento total del 30% debido a la situación de mercado, la guerra Rusia-Ucrania, la falta de insumos y materias primas a nivel mundial que han afectado estos precios. Un indicador que hasta el 2021 crecía el 5% por año, hoy tenemos un crecimiento casi del 33%. El llamado que hacemos al gobierno nacional para que se congele inmediatamente el IPP y se busque con todo el sector energético un indexador diferente al IPP, diferente al IPC, la proyección a diciembre de casi el 35% y la situación de queja de todos los usuarios por los altos costos de energía que se están pagando en el país. El costo del kilovatio en el mercado ha aumentado y ese valor se está transmitiendo por parte de los distribuidores y comercializadores a los usuarios, quienes no están satisfechos. El mes pasado me llegó en 1.600.000 y esta vez me llegó en 1.800.000. No, pues malo para el bolsillo, claro, eso perjudica obviamente el bolsillo del consumidor y obviamente la canasta familiar. No hay que pagar más y todo sube todos los días. Exageradamente, el mes pasado a mí me llegó en 174.000 pesos, hoy me aparecen 201.000 y el mes que sigue
son 251 mil pesos. Tenía un incremento ahí, casualmente vine a eso a quejarme, oiga. No sé cuándo será que van a rebajar o será que va a pasar lo mismo de la costa con nosotros. En Cali y otras ciudades del país se registró un incremento del valor de la energía superior al 30%. Si se compara con el incremento de promedio nacional, la variación del costo de electricidad en Cali está 10 puntos porcentuales por encima, por lo que se recomienda gestionar de forma inteligente el consumo de los electrodomésticos y evitar las prácticas que impactan de forma severa e innecesaria este rubro. En el primer semestre del año, la inversión extranjera creció en un 126%. Se espera que en este gobierno se mantengan políticas claras para garantizar la confianza empresarial. El sector financiero sigue generando grandes réditos en materia económica para el país. El Banco de la República reveló las cifras que dejó la inversión extranjera en el primer semestre del año. Sin duda alguna, esto representa una gran noticia, ya que el monto total ascendió a 9.846 millones de dólares, monto superior a los 5.490 millones de dólares recibidos en el primer semestre de 2021, representando un incremento del 126,1%. Según el informe, los rubros crecieron de la siguiente manera: servicios financieros y empresariales con un 41%, minería y petróleo 30%, transporte y comunicaciones 12%, electricidad un 5%, industria manufacturera 3%, comercio y hoteles 3% y el resto de sectores el 6%. Pero usted se pregunta, ¿qué significa o cómo se beneficia con este crecimiento? De esta manera se garantiza el desarrollo, competitividad y crecimiento del sector industrial en Colombia, mitigando la informalidad laboral, promoviendo la generación de empleo y reduciendo los rezagos en materia de infraestructura. De esta manera se cierra un primer semestre con la inversión más alta de toda la historia en Colombia y se espera que los empresarios mantengan la confianza ante las polémicas decisiones del nuevo gobierno. El tejido social también se construye desde el área de formación deportiva. Hoy destacamos en Buena Esa, Vallecaucano, la labor que durante 43 años realiza la Corporación para la Recreación Popular. Y la recreación aporta múltiples beneficios a la vida del ser humano, pues aumentan la expectativa de vida, mejorando su calidad, incrementan los niveles de felicidad y es un aspecto fundamental en los hábitos saludables, por lo que desde hace varios años los vallecaucanos reconocen la importancia de realizar actividad física y dedicar su tiempo libre a recrear su mente de forma positiva. Afortunadamente, existen empresas que han dedicado toda su trayectoria a disponer espacios para que las familias de la región cuenten con escenarios óptimos para el sano esparcimiento a través de una variada programación que ayuda al fortalecimiento del tejido social. Hemos administrado durante todos estos años más de 20 parques en el municipio de Santiago de Cali. Hemos desarrollado proyectos de toda índole, recreación deportiva, escuelas de formación deportiva, proyectos sociales. Pero sin duda el mayor orgullo de esta corporación es la capacidad de brindar oportunidades deportivas a niños y jóvenes que ven en el deporte una luz de esperanza para construir un mejor futuro. Tenemos semilleros deportivos, las escuelas de formación deportiva, somos muy exitosos en las mismas, tenemos disciplinas como fútbol, natación, baloncesto, voleibol, tenis, cerca de 3.000 niños vinculados que participan en diferentes torneos en la ciudad de Cali, en Colombia, y muchos de ellos son representantes en Juegos Olímpicos. Durante 43 años, además, se han dedicado a crear alianzas en pro del sentido social y el progreso de los habitantes del Valle del Cauca, que tanto disfrutan de sus parques. Como si fuera poco, esta organización brinda oportunidades de trabajo a más de 300 vallecaucanos que hoy reciben con una sonrisa llena de amabilidad a los visitantes y son quienes se encargan de hacer de estos espacios lugares insignia de la recreación en la región. Por pensar en el bienestar físico y mental de los ciudadanos a través del deporte y la recreación como una forma de hacerle frente al estrés, ser productivos en el ámbito laboral y personal y con ello contribuir positivamente con la sociedad, Buena Esa, Vallecaucano. Buena Esa. Al regresar, espere más noticias en Noticinco, pero antes, continúa desaparecido un pescador en aguas del Pacífico en Pizarro, Chocó. La familia pide a las autoridades intensificar su búsqueda.
Tomás Alberto Ríos, de 68 años, es el pescador y comerciante que desapareció mientras realizaba sus faenas enfrente de la bocana de Pizarro Chocó, cerca al malecón. Al parecer estaría en el mar sin rumbo fijo, pero aún no se ha determinado si se encuentra con vida. Sus familiares llevan 3 días buscando respuestas de su paradero, pues por parte de las autoridades no han recibido las ayudas y respuestas que permitan aclarar los hechos. Al momento solo han sido entregadas sus pertenencias. Entre familiares y la comunidad han emprendido la búsqueda con 4 lanchas y medios propios. Sin embargo, no es suficiente y requieren más atención por parte de las autoridades marítimas. Acciones Invencibles, una presentación de la Gobernación del Valle del Cauca. Literatura y música se conjugan en el Valle del Cauca, escenario del festival Oigan Mire Lea, que en su 8ª versión cuenta con una agenda variada e incluyente. Con el eslogan Las Letras que Cantan, el encuentro literario propone actividades para todos los gustos. Vamos a tener talleres literarios, conversatorios, actuaciones, vamos a tener todo lo relacionado con la literatura afro, música, también vamos a tener temas de mujer. También vamos a estar en sitios de la ciudad de Santiago de Cali, como son la Biblioteca del Centenario, Caso Beso, Casa Lebrige, vamos a estar en el Mío Cable. En la descentralización del festival, la programación se extenderá a los municipios de Buga, Buenaventura, Tuluá, Cartago y Jamundí. Es un honor hacer parte de este evento y ser delegado por parte de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, quien ha apostado en esta iniciativa tan importante que lleva 8 versiones, esta es su 8ª versión y ha estado ininterrumpida desde el 2015. Es un espacio muy importante cultural donde por 5 días se tienen cualquier tipo de iniciativas. El festival Oiga Mire Lea es un espacio para el encuentro de escritores y lectores, una oportunidad única para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. Acciones Invencibles por la cultura y el aprendizaje de los vallecaucanos. Después del éxito en ventas de la primera y segunda etapa de Villa Magna, llega la tercera etapa, la nueva etapa de tu vida. No dejes pasar esta oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados, desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali, con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez, cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. 30º Festival Nacional de los Mejores Tríos con Café Antaño, Compás Andino, Los Patuma, Las Noches del Zaguán, Feeling Trío, artista invitada Juliana Escobar. Únicas 2 funciones, 8 y 9 de septiembre, Teatro Municipal y Hotel Dan Carton. Organiza Fundación del Artista Colombiano. Quiero que vivas. ¿Sabías que tener un smartphone que va a tu ritmo con las tareas del día es posible? Con el Samsung Galaxy Z Fold 4 5G vive distinto. A las 8:49 comienza la información deportiva en Noticinco. La etapa 17 de la Vuelta a España fue para el ciclista colombiano Rigoberto Urán. Ahora es noveno de la clasificación general. Al 5º lugar ascendió Miguel Ángel Superman López. ¡Atacó el toro Durrao por la victoria!
Liverpool sigue demostrando un bajón en el rendimiento de sus jugadores, a excepción del delantero Luis Díaz, quien convirtió el gol del descuento en la goleada 4-1 que le propinó el Napoli. Dos colombianos anotaron. Mañana la dupla vallecaucana Farah y Cabal buscará la final del US Open. Ya está en las semifinales del torneo. El ejercicio es fundamental en todas las edades y toma vital importancia en adultos mayores. Se evitan así muchas enfermedades. Corporación para la Recreación Popular, 43 años. Somos Bienestar, somos CRP. Gracias a que la expectativa de vida ha aumentado a nivel mundial, muchos hogares cuentan hoy en día con uno o más de sus integrantes pertenecientes a la tercera edad. Pero para que la población logre llegar a esa etapa de la vida, sobre todo en buenas condiciones, es necesario que le sumen otros aspectos, hábitos saludables como el deporte que favorezcan la movilidad y eviten enfermedades que se aceleran o son provocadas por el sedentarismo. Es muy importante uno seguir con la práctica del deporte porque eso le da a uno vida. Mi buena salud es que toda la vida va. Practiqué deporte y lo voy a seguir practicando hasta que el organismo lo permita. Esto a uno lo fortalece mucho en la salud, le da mucho ánimo a uno. Está uno quedado con su grupo de amigos, grupo de familia. En los adultos mayores, la actividad física es mucho más importante, ya que de ahí depende en gran parte de su autonomía e independencia. El deterioro físico propio de la edad puede retrasarse manteniendo la constancia y la disciplina del ejercicio como parte de la rutina. Cada familia debe ser consciente de las necesidades de su ser querido. Por eso acompañarlos y motivarlos a conseguir su máximo bienestar físico y emocional es tarea de todos. Terminan los deportes. Al regresar, espere más información en Noticinco, el noticiero de mayor credibilidad en la región. Ya regresamos. Después del éxito en ventas de la primera y segunda etapa de Villa Magna, llega la tercera etapa. La nueva etapa de tu vida. No dejes pasar esta oportunidad de construir la casa que siempre has soñado. En la mejor ubicación, único proyecto de lotes urbanizados, desde 90 metros cuadrados en el sur de Cali, con todos los servicios públicos y rodeados de la gran reserva forestal del río Meléndez, cerca de centros comerciales, clínicas y la nueva terminal Simón Bolívar del Mío. Villa Magna, inicia ya la nueva etapa de tu vida. PCCom, líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio, portátiles, impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico. Comuníquese al 667-5767. Todos los domingos en el Hotel Hilton Garden in Ciudad Jardín, disfruta de nuestro Brunch Festival de 11 a 3 de la tarde. All You Can Eat. Informes y reservas. 314-874-5470. Hemos detectado un posible defecto en el airbag de los modelos Chevrolet Cruze, Orlando, Tracker y Sonic. Comunícate con nosotros para validar si requieres el cambio. Agenda tu cita. Es gratis. Continuamos en Noticinco con más información. Gracias por preferirnos. El Valle espera seguir incrementando la actividad hotelera y turística en los últimos meses del año. Eventos deportivos, culturales y de negocios han aumentado el número de visitantes a la región. El
Valle del Cauca sigue siendo un importante atractivo turístico para extranjeros de diferentes países. Según cifras de Migración Colombia, el tráfico de viajeros internacionales que llegaron al departamento en el primer periodo del 2022 presentó un incremento del 173% en comparación al periodo del año pasado, lo que representa 75 mil visitantes del exterior. Al cierre de julio, el sector turismo tuvo ingresos aproximados de 749 millones de dólares. Cali, la Reserva de San Cipriano, el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga y el Lago Calima son los destinos predilectos de personas provenientes de Estados Unidos con un 41,8%, representando un crecimiento frente al año 2021 del 93,4%. Ecuador, por su parte, figuró con un número de viajeros equivalente al 10%, lo que representa un crecimiento de 915,5%. Chile, Panamá y España contaron con un número de viajeros equivalentes al 7, 5 y 4,9% respectivamente. De cara a los próximos meses, identificamos que hay más de 27.500 reservas internacionales llegando a Cali para el periodo entre julio y diciembre de este año, siendo la cuarta ciudad más reservada. Se espera que con la visita de los extranjeros al departamento del Valle se pueda seguir fortaleciendo el desarrollo, crecimiento económico y turístico de todos los municipios de esta región. No olviden que el próximo lunes tendremos una emisión especial con motivo de los 34 años de Noticinco. Así llegamos al final, los esperamos mañana jueves a las 8:30 de la noche para contarles lo que ha sucedido en la región. Continúen con Telepacífico. Feliz noche. Patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000.